El drama que vive esta humilde familia es demoledor, ya que su casa fue afectada de manera considerable por las tantas aguas caídas en la región. La señora Paula de la Cruz hizo un llamado a las autoridades para que vayan en su auxilio. Imagínese, ya usted sabe cómo yo me siento, sin un techo donde estar con mis hijos. Mire a dónde que yo estoy ahí y no puedo ni siquiera dar la vuelta. Y son 4 hijos, mi esposo es enfermo, es diabético y es muy pobre, no tiene nada. NTN, Robinson Polanco.